los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. ¡Muchas gracias! Amigos de la nominación, ¿cómo se encuentran? Más contenido de Saint Seiya Ghost aquí con su amigo Nomidor On. Terminó el mantenimiento, un mega mantenimiento. Y bueno, vamos a ver qué cosas nuevas tenemos por acá. Bueno, tenemos el tema de reclutando camaradas, las recompensas. Y vemos que recibimos 600 diamantes. ¿Y esto por qué? Deberían ser 400, ¿no? El problema es que el siguiente mantenimiento es dentro de 3 semanas. Y esto es porque hay, bueno, cuando no, días festivos en China que van a tomar una semana entera del día del trabajo, si no me equivoco, del 1 de mayo al 5 de mayo. Así que recién dentro de 3 semanas habrá un mantenimiento. Así que nos están mandando 600 diamantes, supongo, los 400 de ahora y la mitad de la semana que no habrá mantenimiento, 200, ahí están los 600. Pero entiendan, muchachos, que no habrá contenido nuevo, no habrá, o sea, algún mantenimiento agregando cosas nuevas durante 3 semanas. Y esa semana que el juego no va a tener a nadie, todos van a estar de fiesta, de farra, parranda, etc. Me da miedito ver qué pueda pasar con algún bug grave que necesite la atención de los desarrolladores y no haya nadie para poder hacer nada. ¡Wow! Bueno, vamos a lo que, antes de revisar el parche y todo, vamos a lo que nos compete, ¿no? A lo que la gente está esperando por mucho rato, ¿no? Vamos a abrir primero las cajitas. Ah, creo que me dan una cajita de Suikyo gratis, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí está. Y sé que en el intercambio limitado hay una caja por 30 gemas, si no me equivoco. Así que, pero vamos a dejarlo ahí porque es una caja aleatoria. Así que primero abramos abramos las cajas doradas. Primero abrir todos los cofres. A ver si sale alguna pieza de Suikyo por acá. Es extremadamente raro, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? 99% fe. A ver, protector de cuello del gran patriarca. Bueno, ya. Partimos mal. Brazales. Bueno, ninguna. Además que las piezas normales doradas salen poquito. Solamente, mira, sale todas estas cosas, toda esta morralla. Manto de Pandora comandante. Vale. ¿Sale? Pieza de Milo Divino. Saga Maligno. De Sirena. Bueno, salen varias piezas doradas, es cierto, pero ninguna de las que uno espera que salgan. De Sapuri. Seiya Flecha Dorada. Bueno, no salió nada de Suikyo. Y a ver en esta cajita solitaria. A ver. Tampoco nada. Bueno, F. Vámonos entonces para acá, muchachos. Primero voy a salvar lo que obtuve. Son 11.007 y tanto. Así que bueno, tengo 100.000. Mira, tengo 100.000 puntos de Oricalco justitos. Así que bueno, vamos a ver. Suikyo de copa. Me entrego ante tu suerte. Vamos a ver si obtengo algún par de piezas. ¡Wow! Mira, 2 piezas de Suikyo al mismo tiempo. Bueno, lo dije, Suikyo, me entrego ante tu suerte. Me entrego totalmente. Así que, wow, mira el casco de Suikyo, Dios mío. Vamos a actualizar de nuevo. Vamos a actualizar de nuevo. A ver si saldrá una cuarta pieza. Dios mío, ya me da hasta miedito abrir la otra caja. La caja que me da una pieza al azar, porque de seguro me va a dar una pieza repetida. Ya me han salido 3 piezas de copa. Increíble. ¿Saldrá una cuarta? Vamos a ver. Casco de Shun Nebular. No han hecho la actualización del Oricalco de China, de Taiwán, donde los costos de Oricalco ahora son mucho más baratos. No han hecho esa actualización.
Creo que no me va a salir otra pieza. ¡Wow! Yo justo que estaba diciendo, creo que no me va a salir otra pieza. Dios mío. Bueno, cuatro piezas, muchachos. ¿Qué puedo decir? Uno de los mejores búsquedas de piezas de toda la vida. Definitivamente. ¿Qué sigue ahora? ¿Que vaya a salir una quinta pieza? ¿Será? A ver. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la suerte ya. Ya valió madre acá, ¿no? A ver. No, yo creo que ya listo. Ya llegamos hasta el final. Pero, wow. Cuatro piezas, muchachos. Cuatro piezonas. Mira, está como con un, sí, con un brillo ahí y bueno. Entonces, bueno, veamos si la suerte, mi suerte definitiva, mega definitiva, me acompaña. ¿Será posible? Vamos a comprar esta. Y veamos si, sí, a ver qué pieza, vamos a ver qué pieza me falta, ya que lo olvidé. Me falta, ¿qué es esto? Las sombreras y el faldón. Las sombreras y el faldón. Es una probabilidad muy baja, pero diablos, y si sale, a ver, hombreras o faldón, hombreras o faldón. ¡Oh! No puede ser, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Cinco piezas de Suikyo de copa, wow. Sin gastar ni un solo cupón. Y bueno, creo que eso ya está. Voy a gastar los 2.000 cupones para comprar el seleccionador y dame la pieza que me falta. Y tenemos Suikyo de copa renacido el día de hoy, maldita sea. Wow. Dios mío, creo que este es un milagro navideño atrasado. Un milagro de Navidad atrasado o adelantado. Quién sabe, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar, sí, de lo que se viene. Vamos a ver primero el campo de honor. A ver, tenemos al, por si acaso, al Pope Sage. No, no lo tenemos. Bueno, soy yo, sí está en la prueba para que la gente le eche una mirada. Bueno, veamos qué cosa tenemos aquí. Bueno, la actualización de la prueba del botín, donde tenemos que tenemos los mismos cosmos y bueno, todo lo mismo. Recuerda que vale 1.400 cupones y lo has estado activando constantemente. Si lo haces por primera vez, cuesta 2.000 cupones, pero de ahí en adelante ya empieza a valer con descuento. Celebra el despertar. Yo lo celebro. Cinco piezas, Dios mío. Reflejo lunar. Abro un cofre de materiales 3 veces al día. Reclutando camaradas. Bueno, aquí hay gente que me agregó. Y yo les pido que no me agreguen a gente que más lo necesite. Me agregó Newen. Me agregó AJ Smarker. Y me agregó el Emperador Horus. Bueno, gracias a todos ustedes por agregarme, pero no era necesario. Pero se agradece que quieran ayudar. La recarga continua de Serafina. Un volumen de habilidad por $5, si no me equivoco. Sí, aquí está. O $4. Y lo haces esto durante una semana entera. O sea, $20. Y aparte de recibir estos premios de acá y estos premios de acá, en el día 5 obtienes un tomo de Serafina completito. Así que, bueno. Y yo se los dije, ¿no? En el Noticias de la Semana de el día de ayer, yo les dije que iba a ocurrir esto. Yo se los fucking dije. Va a llegar. Va a llegar Gordon de Minotauro por medio de recarga continua. Ahora, bueno, la recarga continua son $10 solamente y no 20. Pero, diablos, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Y saben qué? Lo que más me da miedo es que Gordon de Minotauro va a estar por este método. Y después de eso, ¿cuánto se irá a demorar GT Arcade para ponerlo en el pool? ¿Un año? ¿2 años? ¿1.000 años?
Bueno, con esto hacemos la recarga. El primer día obtenemos un volúmenes de habilidad y diferentes aquí cosas. La recompensa es oricalco. Para recibir la siguiente recompensa, una unidad completa. Ah, mira, 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 mira. En el. Oye, mira, momento, momento, momento. Aquí, cuando abres este cofre que te lo dan en el día 3, puedes tener un Gordon inmediatamente. Así que, técnicamente, para obtener uno y no obtener las copias y todo eso, solamente llegando al día 3, puedes obtener ya a Gordon de Minotauro. O sea, bueno, te saldría 2, 4, 6, te saldría $6 solamente. Luego en el día. En el día 5 también te vuelven a dar otro Gordon. El premio final, o sea, pagando todo, pagando los $10, puedes obtener 3 copias de Gordon. Aún así, no significa que sea bueno o mejor, porque deberían haberlo entregado gratis, como corresponde, pero bueno. O por lo menos ponerlo ya en el pool para invocarlo. Y llega esto, el sorteo de la suerte, muchachos. Donde uno hace sus lanzamientos diarios durante varios días y vas obteniendo fragmentos de la unidad de turno. En este caso sería Milo de Scorpion normalito. Los premios son los mismos que en China. Uno puede ser una unidad completa, candado de refinar, energía, 100 cajas de flores, piedritas para refinar y una gema avanzada normal. A ver, vamos a ver, lancemos. Bueno, recibir energía. Y esto es solamente un día y si te das cuenta esta barra va subiendo. Con 5 intentos obtenemos 15 fragmentos. 15 intentos 20, 20 intentos 35 y 25 intentos 50 fragmentos. O sea, si haces todo esto todos los días, en el día 25 obtienes un Milo de Escorpio entero para la reencarnación. Invocación temática, gastos totales, reembolso de subida de nivel y... Creo que no hay nada más, ¿no? En el Emporio de Gemas Astrales ya lo vimos. Y creo que no tenemos nada más, ¿no? Evento. No, aquí en evento no hay nada. Leyenda de Caballero. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pues no, sigue sin estar disponible el tomo de Elbáfica de Piscis. Vamos a ver a Araya Shiki, a ver. Ahora ya, Shiki, ya te agregaron tus habilidades. No, todavía sigue estando de igual manera. Deberían bufarlo ya, o sea. Hit Arcade, cabrones. Lo ponen en la reencarnación. Ya, pero no le agregan sus mejoras. Quiero probarlo. Quiero hacer videos del nuevo. Ahora ya, Shiki. Así que, bueno, muchachos, llegamos al. Después de ya ver que no hay absolutamente nada más que revisar, llegamos al final del video. Recuerden, no habrá actualización por 3 fucking días, 3 fucking semanas. Así que bueno, prepárense para lo mejor y al mismo tiempo prepárense para lo peor. Cuídense, no olvides dejar like, suscribirte al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chaito.